Hola amigas, ya estoy de regreso con ustedes para continuar con la finalización de cada pétalo. Vamos, aquí es donde cerramos la vuelta número 10, ¿ok? Vamos a voltear para regresar con punto deslizado en medio donde tenemos la separación de estos dos grupitos de puntos, ¿ok? Lo vamos a hacer de esta forma, vamos a ir metiendo el gancho en la cadenita que tenemos ahí. Extraer el hilo e irlo pasando en el hilito que tenemos sobre el gancho. Así vamos a ir haciendo los puntos deslizados. De esta forma, aquí vamos a hacer un punto deslizado por abajo de esta forma. Vamos a voltear ahora, una vez que hayamos llegado aquí en medio de esos dos grupitos, vamos a hacer cuatro cadenitas. Llevo dos, tres y cuatro. Aquí vamos a hacer un punto alto sobre estos puntos de abajo, ¿ok? Sobre cada punto. Llevo uno, dos y tres. Aquí van a notar que les quedaron cuatro puntos, ¿ok? La cadenita les va a tomar como un punto. Vamos a hacer dos cadenitas para la separación de los puntos y vamos a repetir aquí igual el aumento como lo hicimos en la parte de acá abajo, dos puntos en el primer punto y dos puntos en el último. Y en los puntos que tenemos aquí es solamente un punto sobre cada uno, ¿ok? De esta forma. Así van a continuar. Ok, aquí les debieron de haber quedado 22 puntos, ¿ok? Vamos a hacer las dos cadenitas y hacer un punto alto sobre estos puntos de abajo, uno en cada uno, ¿ok? De esta forma. Y un punto aquí en medio de estos dos grupitos de puntos de abajo. Vamos a voltear. Vamos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a hacer un punto sobre cada punto alto que tenemos acá abajo, ¿ok? Voy a hacer el primero en el primer punto. Así es como nos vamos a ir regresando. Siempre haciendo una cadenita de 5 y un punto sobre cada punto de abajo, ¿ok? Así es como se va a ir notando. Vamos a hacer las dos cadenitas de separación y aquí vamos a saltar este primer punto, ¿ok? Vamos a ir al siguiente. Así vamos a continuar toda esta línea de puntos. Y vamos a dejar libre también el último punto, ¿ok? Vamos a terminar aquí uno antes del último. Ok, aquí ya llegué a donde está el punto antes del último. Voy a hacer las dos cadenitas de separación y a continuar con los cuatro puntos sobre este grupito de cuatro puntos de abajo, ¿ok? Aquí llevo tres. El último lo voy a hacer en medio de los dos últimos puntos, ¿ok? De esta forma. Ahora voy a voltear. Voy a hacer las cinco cadenitas. Y a repetir lo mismo, un punto sobre cada punto de abajo.
Okay, llevo dos, tres y cuatro. Así es como nos vamos a ir regresando en cada línea. Y siempre van a ser dos cadenitas de separación. Y a partir de esta línea siempre vamos a ir eliminando el primer punto y el último, ¿ok? Siempre vamos a saltar el primer punto y vamos a dejar libre el último punto. Ok, y de esa manera van a continuar hasta que solamente les queden 6 puntos altos en esta parte, ¿ok? Miren, aquí tengo aquí los 6 puntos que les dije que iban a hacer. Siempre en cada línea saltando el primer punto y dejando libre el último, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer, ya tengo la cadenita, los 4 puntos altos, vamos a hacer dos cadenitas y vamos a saltar igual este primer punto, vamos a ir al siguiente haciendo puntos incompletos de esta forma, ¿ok? Vamos a subir el gancho, el hilo al gancho, vamos a meterlo en cada punto, vamos a extraer el hilo por ahí, enganchar, pasar dentro del primer hilito, enganchar, pasar dentro de los segundos dos hilitos y el último lo vamos a dejar sobre el gancho, ¿ok? De esta forma hasta completar los 4 puntos altos, vamos a enganchar y pasar dentro de todos los hilitos que teníamos sobre el gancho juntos. Vamos a hacer las dos cadenitas y a continuar aquí con los 4 puntos altos de esta forma. Igual vamos a regresar y vamos a hacer la cadenita de 5, los 4 puntos altos, ok. Y una vez que tengamos los 4 puntos altos ahí, vamos a subir el hilo al gancho, vamos a pasar en un pequeñito espacio que se mira aquí en lo alto del punto, de los puntos unidos más bien que tenemos acá abajo, vamos a enganchar y a pasar por ahí. Enganchar, pasar dentro del primer hilito, enganchar, pasar dentro de los segundos dos hilitos y enganchar y pasar dentro de los últimos dos. Vamos a hacer dos cadenitas y vamos a repetir lo mismo, igual aquí en lo alto de ese grupito de puntos unidos de esta forma. Así les tiene que quedar. Ahora van a ser los 4 puntos que van de este lado en este grupito, ¿ok? Van a ser los 4 puntos sobre los puntos de abajo cada uno. Ya que tengamos los 4 puntos ahí, vamos a voltear para hacer la línea de arriba, igual con las 5 cadenitas para hacer el punto alto. 1 sobre cada punto de abajo, de esta forma. Ya que tengamos esos 4 puntos altos ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a saltar estos dos puntos, este espacio, pues vamos a ir al siguiente grupito haciendo los 4 puntos sobre los 4 de este lado, ¿ok? De esta forma. Esta va a ser la vuelta que vamos a, más bien la línea
que vamos a terminar ya el pétalo, ¿ok? Miren, así es como se tiene que ver. Ok, voy a voltear para hacer la última línea. Voy a hacer aquí solamente 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer puntos incompletos sobre cada punto, ¿ok? De esta forma, el último hilito lo vamos a ir dejando sobre el gancho. Vamos a hacer un punto incompleto sobre cada punto de acá abajo, ¿ok? Tengo 4 puntos ahí. Vamos a hacer los 4 de este lado. Y aquí es donde vamos a cerrar todos los puntos unidos de esta forma, ¿ok? Vamos a hacer aquí 3 cadenitas y vamos a montar el gancho y vamos a meter donde están todos esos hilitos de esta forma. Vamos a enganchar y a pasar el hilo por ahí. Ahora vamos a enganchar y a pasar dentro de esos 3 hilitos juntos y vamos a hacer 2 cadenitas de esta forma. Vamos a cortar aquí, ¿ok? Aquí es donde vamos a cortar. Vamos a jalar el hilito y vamos a esconder esa colita del hilo aquí en estos hilitos de este punto, de esta última línea de puntos, ¿ok? Si ustedes no quieren cortar y quieren bajar con punto deslizado para hacer el otro pétalo, pueden hacerlo así. Ok, así es como se va a ver ya su pétalo terminado. Para empezar el otro, ahorita les voy a decir aquí mismo donde tenemos este punto extra que le pusimos al grupito de puntos, ahí es donde vamos a levantar el siguiente pétalo. Ok, aquí es donde vamos a meter, aquí donde está la separación de estos dos grupitos, igual vamos a meter ahí el gancho, el hilo y esta colita del hilo siempre hay que irla entretejiendo, ¿ok? Vamos a hacer las 4 cadenitas y vamos a hacer aquí un punto alto sobre cada punto de abajo. Esta cadenita nos va a contar como un punto, así como les enseñé a hacer, a levantarla de este lado, ¿ok? Y así, una vez que ya tengan estos 4 puntos, van a hacer las 2 cadenitas y a seguir haciendo las líneas así como les enseñé en este pétalo, ¿ok? Y así van a hacer cada uno de los pétalos hasta completar los 8 que necesitamos para tener una linda flor. Miren, quiero que noten, después de la vuelta número 10 van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 líneas del pétalo, ¿ok? Esos puntos unidos que hicimos al final va a ser la línea número 13. Y así van a ir completando cada pétalo hasta tener sus 8 pétalos y formar esta flor. Las espero en el próximo video. Espero que me hayan entendido, que les haya gustado esta flor. Gracias por suscribirse, por regalarme un me gusta, por ver y compartir los videos. Y las espero en el próximo video. Les dejo un abrazo. Cuídense mucho. Y algo rapidito que se me pasó decirles, ¿ok?
Esta flor que yo les enseñé a hacer mide aproximadamente 48 centímetros. Si la van a hacer en un punto doble alto, les va a medir 10 centímetros más. Va a ser un total de 58 centímetros, que es esta flor que tengo acá abajo, ¿ok? Y si la hacen con punto mediano, seguramente les quedarán 10 centímetros más pequeña. Bueno, eso era todo. Besitos, cuídense mucho.